Julio César Valentín tiene un gran problema, y no es para menos. El hombre cuyas declaraciones o delaciones han sido corroboradas por otros, puntualmente, lo ha involucrado. Pero como si eso fuera poco, y tengo una primicia que decir sobre el tema de Julio César Valentín, así que paciencia que en 2 minutos o 3 nomás lo suelto. Pero tienen que comprender esto para que sepan por dónde va el tiro. Tiene un gran problema. Porque no solo se trata de que él mismo corroboró lo que dijo Pagán. No. Se trata de que ya la persona más poderosa de este país, la misma que se le ha ido de las manos totalmente a Luis Abinader, me refiero a la dama de hierro, Jenny Berenice, la Iron Maiden, ella ya dijo que se iba a designar a un fiscal, un juez especial, no sé, para el tema de Sergio Moya, que es el diputado del PRM que no está en el expediente, hay que decirlo, y que se defendió de manera responsable en el Congreso. Declaraciones que colocaron a esa misma Jenny Berenice en una situación delicada. Pero ella, que no está en barajar pleitos, ha dicho que se hará una investigación especial de cara al caso de Sergio Moya. Yo no creo que Sergio Moya tenga que temer en este sentido. Esto a quien va a perjudicar es a Julio César Valentín. Porque si ya Jenny Berenice está construyendo la narrativa de que va a investigar a Sergio Moya, aquí lo que estamos viendo en verdad es la típica jugarreta del billar. Darle de este lado a la bola para que le dé así a esta y esta le dé a aquella. Entiéndase, van a utilizar a Sergio Goris Moya como pretexto para caer directamente en Julio César Valentín. Estamos investigando al diputado del PRM, del cual habló fulano, en este caso Mimilo, y también te vamos a investigar a ti. Con la salvedad de que en tu caso vamos en serio, porque tú no tienes doliente. Ese es el juego de poder. A Jenny Berenice y Wilson Camacho, un PLDista más, un PLDista menos, no importa que sea un exprofeso, uno más, uno menos, para ir calentando el brazo en lo que llegan donde Montalvo. ¿Y por qué digo esto sarcásticamente? Porque sí. Porque tengo la información de que van a llamar a Julio César Valentín. ¿En qué va a terminar eso? Yo no sé. A Dios que reparta suerte, porque he sido el único comentarista que ha dicho, esto se está saliendo de control. Vamos a perder la estabilidad política y económica en esta vuelta. Ustedes no lo están viendo venir. Yo quisiera estar equivocado. Entonces, a eso es a lo que se está enfrentando Julio César Valentín. Dios quiera él que no sea un asunto de averaje. ¿Cuánto le cantamos prisión preventiva esta semana? Cero. Bueno, por la semana que viene hay que hacer algo. Que no sea un asunto así. Suena cruel, pero es la realidad. Es lo que hay. Estoy diciendo a ustedes, van a llamar a Julio César Valentín a que se dé una vueltecita por la Procuraduría. Pero lo van a llamar, y esto es lo segundo, porque alguien, y ya se podrá imaginar, o se podrán ustedes imaginar de quién estoy hablando, alguien dijo que es mentira eso que él dice. Que él sí sabía la naturaleza de ese dinero. Alguien dijo, y esta es la segunda bomba, él está mintiendo. Él, Julio César Valentín, sabía lo que había con ese dinero. Yo dije cuando me refería a las declaraciones de Valentín,
Ahí están. Eso es lo que él dice. Usted decide si creerle o no a Julio César Valentín. Y dejé el asunto abierto. Porque la presunción de inocencia ante todo. Ahora estoy frente a esta cámara diciendo, lo van a llamar. Pero lo van a llamar porque alguien por ahí dijo que Elchi sabía cómo se producía, de dónde salía, cómo se conseguía ese dinero. Entiéndase que Julio César Valentín tenía conciencia de la trazabilidad de ese dinero. Y yo les voy a decir algo. Yo quisiera creerle a Julio César Valentín, pero él a mí me mintió. Julio César Valentín a mí me mintió. A mí mismo. Me dijo una cosa e hizo otra. Entonces, ¿ustedes quieren que yo sea honesto con ustedes? Sobre la base de ese testimonio de vida con Julio César Valentín que estoy compartiendo con ustedes, que me dijo una cosa e hizo otra, e entiéndase que me mintió descaradamente y fue él que me llamó a mí, yo no puedo creerle. Yo no puedo creerle. O sea, ¿me voy a entender por dónde voy? ¿Qué hace que una persona llame a otra y le diga una cosa y haga lo opuesto? Eso es una mentira. Pero eso agréguele que fue él que tomó la determinación de. Pero esa es mi experiencia. Usted puede creerle a Julio César Valentín. Usted está en su derecho. Repito, la presunción de inocencia ante todo. Pero fue a mí que me pasó, no fue usted. Fue a mí que él me mintió, no fue usted. Entonces, ahí lo van a llamar. Alguien por ahí dijo, claro, ojo con algo. Yo también digo, bueno, hay que comprobar que lo que dice esa persona es verdad. ¿Tiene pruebas esa persona de que Valentín sabía que él tenía conocimiento de dónde salió ese dinero? No es tan fácil. No es tan lineal. Yo lamento que una persona de perfil intelectual como Julio César Valentín se ve involucrado en esto. Yo no le conozco ninguna finta fusta intelectual a Francisco Pagán. Porque hay que decir que Valentín era como una especie como de talento, como una reserva del PLD, una reserva intelectual, moral. Y hay que tener cuidado con esto, porque cuando elementos que son referentes dentro de un partido se ven arrastrados a este tipo de situaciones y se convierten en santos caídos del altar, eso tiene una función social que es negativa. Porque entonces ese partido va perdiendo sus referentes y comienza a abundar más de lo nefasto, de lo maculado, de las poluciones, hasta que se convierte en un fango. Entonces, yo no sé en qué va a parar esto, pero a Julio César Valentín lo van a llamar. Vamos a ver. ¿A quién termina creyéndole el Ministerio Público? Si a él o a la persona que dice que él sabía de dónde salía ese dinero. Vamos a ver. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del Agarra 4 de Lotedon.
Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante asequible, apenas $750. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto. Miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Hay muchos odontólogos, dentistas. No odontólogos. Sé, por ahí. Sí, me fui por la medicina, pero sí, ahí me englobé. Bueno, odontólogo, un odontólogo muy bueno es el líder, por ejemplo, de Abaddon. De Mike. Abaddon RD, sí. Mike. O sea, han sido gente de mucho valor. Que esa fue la banda que salió en primera página de aquel reportaje que hizo Uchi Loras. Claro. Uchi Lora. Es tanto así que la mayoría de esos jóvenes se fueron por esas profesiones, especialmente en grandes cantidades, a estudiar ingeniería. Tanto así que el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, CODIA, a mediados de los 90, 2000, era el único recinto que prestaban para que los rockeros y metálicos, especialmente los metálicos, hicieran sus conciertos cuando nadie más quería abrir la puerta a los metálicos por el miedo y el temor de que estos muchachos satánicos vengan a hacer un sacrificio. Una cosa. Sí. Imagínate la ignorancia de la Claro, y ni hablarte de la primera camada que hacían conciertos en una casa abandonada, la Meral House. Por ahí creo que por el millón. La Meral House, que era una casa, ya tú sabes. Yo llegué, a mí de niño me llegaron a llevar ahí casi como cachorro. Sí. Me dieron un carajito. Y la verdad es que sí, yo recuerdo Pero, eso. Obviamente, la gente, por la ignorancia, veía el aspecto físico de estos jóvenes, se horrorizaban. Y ya con eso, pues, construían toda una narrativa en contra de esos Todo jóvenes. Un relato. Pero no conocían absolutamente nada, ni siquiera la música, porque la mayoría de la música estaba en inglés. La gente no, imagínate, ni entendía lo que decían. Pero lo que todo el mundo sabe hoy en día es que las bandas que escuchaban, la mayoría de esos metálicos, eran muy diferentes a las letras que hoy escuchamos a los que cantan dembow, reggaetón, todo eso, ¿no? Sí, claro. Para que sepan, una de las bandas más escuchadas por esos metálicos, por ejemplo, tenemos la banda Iron Maiden, claro, que sus letras se basan en historia, bueno, yo empecé, en literatura. Yo empecé a saber de Alejandro Magno gracias a ellos, claro. Alexander the Great, por ejemplo. O de Aldous Huxley. De Aldous Huxley. Se basa mucho en... Y de H.P. Lovecraft. Exacto. O sea, de ese tipo de literatura fantástica, que lo oscuro es solamente como un caramelito envenenado que implica muchas más cosas del ser humano y de los procesos políticos, históricos. Esos fueron los jóvenes que fueron satanizados por la prensa en ese entonces. Eso era lo que escuchaba. Iron Maiden era como Toquicha de hoy en día para ellos, ¿no? Uh-huh. Era su vaca sagrada o el alfa claro. Una cosa así. Eso era la banda Iron Maiden en la parte de Europa, pero en la parte del continente americano, su otra vaca sagrada era Metallica. ¿Y de qué trataban las canciones de Metallica? Las canciones de Metallica muchas eran de protesta en contra del fantasma de la guerra, en contra también hablando del joven como ser incomprendido por sus padres y por un conservadurismo rancio que llevó a Estados Unidos a una inestabilidad terrible, ¿no? Y a crisis económicas muy fuertes, sobre todo esa niñez o esa niñez que le tocó vivir a los jóvenes de Metallica en plena era Nixon.
y esa adolescencia, preadolescencia, en plena era Nixon, y ese desencanto de Vietnam que fueron los años 70. Metallica habla de es a partir de esa experiencia. Esos son los jóvenes, esos son los metal, los drogadictos, los satánicos. Los drogadictos satánicos, ¿sabes? Que la sociedad dominicana se escandalizaban si estos muchachos llegan a crecer y llegan a tomar mando en algún sitio de nuestra sociedad, esta sociedad se va a embromar, ¿no? Pero bien, eso obviamente estaba muy equivocado, la ignorancia. Pero estos jóvenes de ahora, los que escuchan Dembow, que son la mayoría, porque dijimos que aquellos eran una minoría y que la gran mayoría escuchaba merengue, ¿no? Pero hoy en día ya la gran mayoría de jóvenes, no importando clases sociales, están escuchando Dembow. Claro. Y las letras que se escuchan allí, ¿qué? No, lo que pasa es que el Dembow es una revolución rítmica. Entonces el Dembow tiene, quizás sin saberlo, algunos lo sabrán, pero varios productores de la música Dembow aplican la rítmica de nuestra música raíz. Y como es puro goce, pues la gente nunca va a estar exenta del goce. En algún momento del día necesitas el goce. Pero no todo el tiempo. No todo el tiempo, pero ese es el atractivo. El Dembow te lo da todo el tiempo. Y en esta generación, que es muy propio el Dembow de esta generación, todo es rápido, todo se necesita ya. Y por eso el Dembow te proporciona ese goce, que es un goce incluso que te puede ser lupeado continuo, porque un tema no dura más de 3 minutos. Si dura 3 minutos es mucho, sí. Dura 2 minutos y algo, ¿no? Eso es lo que dura más un Dembow. Las letras hablan de mayormente de lo siguiente. Yo tengo más que tú. Sexo puro y duro. Más de la concepción de un hombre. O sea, es como, digamos, que una traducción de la película, una película pornográfica en tema, hecha canción. Eso es básicamente la promiscuidad. Yo me doy a fulano, me doy a fulana, tú y esta noche, tú te ves muy bien, pero tú andas con él, pero como quiera te lo estoy dando. O, mira, si este tigre supiera que yo te lo estoy dando durísimo, jugando con ese tipo de fantasía. La apología al crimen. Por supuesto que apología al crimen, porque es lo que ven, es lo que hay. Bueno, no voy a meterme las razones, pero es lo que hay. Sí. El crimen y eso. Aunque, para hablar del crimen, cuidado, porque eso es ya más hip hop. Y eso tiene otra, eso es una beta más profunda. El crimen, para hablarte del crimen y ese tipo de cosas, podría hablarse del hip hop, que comenzó como, digamos, como música comercial a partir del Lápiz Consciente. Había una historia del hip hop antes del Lápiz Consciente, pero comercialmente él empezó a explotar eso. Lo que devino el Dembow es otra cosa. Por el camino del Dembow fue otro, diferente a lo que propuso el Lápiz, que tuvo que montarse en la ola del Dembow, gran parte del tiempo, para poder tener más vigencia. Bien, ahora, lo que yo te pregunto a ti, o sea, ¿a quién le conviene que nuestros jóvenes estén consumiendo una música que solamente el propósito sea el goce, el desconectarse, el que su cerebro pues no se limite a cosas rápidas, ¿no? Cuando el cerebro está limitado a cosas rápidas, pues la capacidad de concentración y de análisis pues se pierde. Sí, ¿no? Sí, se pierde mucho. ¿A quién le conviene eso? O sea, si estamos hablando que los jóvenes, el cliché, son el futuro de la nación, cuando todos los jóvenes están en eso, ¿quién sale beneficiado? No, siempre va a salir beneficiado quien te gobierna. Siempre va a salir beneficiado quien tiene el poder. ¿Y quién tiene el poder? Las élites gubernamentales, la partidocracia, por un lado, y por otro, la élite empresarial, que va a encontrar consumidores cautivos todo el tiempo. Porque mientras una nación, mientras un grupo, mientras una juventud piensa más, pues olvídate, no va a consumir más. Eso es así. De hecho, los metálicos se conocen por ser frugales en el gasto.
aunque usted no lo crea. Pero así, los metálicos se consumen, se conocen por eso, señores. Entonces, eso va a beneficiar. De eso no hay duda. Yo estoy seguro que esa misma gente que promueve este tipo de arte, ¿verdad? Un arte limitante cerebralmente. Ellos mismos y sus hijos, yo estoy seguro que no consumen eso. Mira, yo no sé. Vamos a ver. Porque el problema es que no. Vamos a ver. Es que esta generación, José Maracayo, porque no solamente es República Dominicana, el déficit del que yo acuso. No, yo hablo de la región, no, de Latinoamérica. De región y sí. Y cuidado si Europa, ¿eh? Europa vamos, ¿eh? Europa también. Rochi es un ídolo en Europa, ¿eh? Sobre todo en España. Es un ídolo, ¿eh? Ten mucho cuidado.